realidad es un libro constituido de varios ensayos, artículos que fueron previamente publicados en Cuba Inglesa y en Neoclub Press. Me parece que en esta nueva oportunidad que tengo de publicar una serie de ensayos, me veo en una posición realmente diferente respecto al lector, ya que este libro va bien dirigido a un tema específico, a un tema que me parece importante en la actualidad, que es la visión interior del ser, tanto como escritor como de ser. Siempre me ha gustado ejemplificar el mensaje que reúnen estos artículos en una historia que se cuenta en uno de sus ensayos. Y me parece ilustrativa porque da la idea central de lo que realmente el libro quiere expresar. Y me refiero a la relación amorosa que hubo entre un gran intelectual ruso y un gran místico ruso, en la cual Ouspensky había escrito un gran libro y fue a presentárselo a este gran conocedor de la vida mística de una serie de personas que habían hablado de la forma en que el ser se comportaba en el mundo interior, pero en el mundo exterior. Y al mirar el libro, que es un libro que realmente merece ser leído, o sea, el tercer canon del pensamiento, Guyev lo mandó a que se sentara y tratara de expresar en un papel todos los conceptos y todas las ideas que había recogido en ese libro. Pero en el momento en que fue a expresar los conceptos, las palabras, las ideas, se fue dando cuenta de que todas esas ideas fueron recogidas en otras bibliografías, en otros libros, y que no eran ideas propiamente de él. Esto lo llevó a pensar inmediatamente de que todo lo que había expresado en el libro, que es un gran libro, un buen libro, sencillamente no era ninguna experiencia vivida por Ouspensky. Este libro trata de expresar precisamente esa visión de que en el metarrelato de la historia de Cuba o de la historia de cualquier país, siempre hay un impulso en que el pasado determina la acción del presente y también la acción del escritor, del historiador, incluso del narrador. Y que esto puede ser al mismo tiempo una barrera para comprender la realidad que se enfrenta en el momento, la realidad que viene también para el futuro. Sí, estamos muy contentos de publicar El Salto Interior en las ediciones, y creo que todo un acontecimiento, se lo recomendamos mucho a los lectores, sobre todo porque es un libro muy nuevo, muy fresco, muy atrevido también. Digamos que rompe con la intelectualización del ser, como estábamos hablando en el prólogo del Salto Interior, rompe con el pasado, rompe con la historia y nos propone un salto hacia ese vacío creativo donde deberíamos instalarnos cada uno, ¿no? Es la propuesta básicamente del libro, creo, ¿no? Instalarnos en ese vacío creativo y a partir de ahí construir algo nuevo, ¿no? No quedarnos solamente en la repetición del pasado. Y esto tiene que ver también con los cánones y con las reglas básicas del juego que hemos aprendido a través de la vida, ¿no? Romper un poco con todo eso y atrevernos a ir más allá. Entonces creo que es un libro muy valiente y que va a marcar un antes y un después en lo que es la ensayística nacional, y a partir de ahí, y no estoy siendo ambicioso, creo que en realidad es así, y a partir de ahí vamos a esperar muchos otros libros de Velázquez Callejas que tienen mucho que decir en esta dirección.